¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a De Por Vida, más deporte, más vida en este día primero de diciembre de 2014. En esta noche un poquito fría aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, su servidor Francisco Sánchez. Estamos transmitiendo en vivo desde la plataforma cibernética de imagenypolitica.com. Y bueno, pues dándoles la bienvenida y un agradecimiento a la licenciada Azucena Rosado Sosa, directora general de Imagen y Política, y Pepe Arana, nuestro productor en los controles. Hoy tenemos un programa especial, realmente muy contento de recibir a grandes amigos, corredores de aquí de Coatzacoalcos, siguiendo la tradición de Por Vida. Pues bueno, hoy estamos muy contentos de esta pequeña mesa redonda, esta pequeña mesa de debate que vamos a tener hoy, una bonita charla, una gran charla con nuestros amigos representantes de todos los grupos de corredores de Coatzacoalcos, desde Dueños de la Calle, Quetzalcóatl, Manatín, Coatza Runners, Wellness Runners y Tigers Runners también. Entonces, los grupos más representativos de corredores en la ciudad estamos hoy reunidos y bueno, vamos a platicar de un tema bien importante, la calidad de las carreras que se han desarrollado en los últimos meses aquí en nuestra ciudad. Coatzacoalcos está siendo ya considerado como un destino turístico deportivo, aún no lo está haciendo, no se está viendo así, o vamos para allá. ¿Qué nos falta para aumentar la calidad de las carreras que se están desarrollando? Apenas el domingo tuvimos una, vamos a recibir las impresiones de que como corredores ellos tienen, y creo que es un punto muy interesante para todos los organizadores de carreras aquí en nuestra ciudad. Creo que sin afar de denostar el esfuerzo de quienes han hecho algún evento atlético en nuestra ciudad, creo que podemos aportar mucho y que unidos como corredores podemos no criticar, pero sí auxiliar y apoyar en lo que sea necesario. Lo que pasa es que a veces no se acercan los organizadores a quienes realmente están dirigiendo el evento y que, bueno, obviamente los protagonistas de los eventos son los corredores. Creemos que es muy loable, muy, muy loable, y no le quitamos ningún mérito a las carreras que se organizan con alguna causa, como niños con cáncer, como animalitos también de la calle, o bueno, las carreras de la mujer, las carreras por los niños, etcétera, ¿no? El caso de las carreras temáticas también es otro, que si las de neón, que si las de colores, y que bueno, me parece que la opinión generalizada es que han dejado mucho que desear, por lo menos aquí en Coatzacoalcos, y según los comentarios que hemos visto también a través de las redes sociales, que bueno, incluso han derivado en algunos fraudes en otras ciudades. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como corredores en Coatzacoalcos? Todavía el proyecto de crear esa asociación de corredores de Coatzacoalcos está en el aire, no se ha aterrizado. Y bueno, este tipo de mesas de trabajo, este tipo de reuniones que hacemos, y bueno, ahorita a través de Por Vida, van sirviendo para eso, para consolidar algo mejor para los corredores de aquí, de nuestra localidad, y bueno, de cualquier ciudad en donde nos estén viendo en este momento, pues también sirvan estos consejos que vamos a estar dando en este programa del día de hoy. Y saludo con mucho gusto, primero que nada, a las damas. Está con nosotros Anita Turrubiates de Wellness Factor. Anita, buenas noches. Hola Paco, buenas noches, un placer estar aquí contigo. Bienvenida. Tenemos también a Beba Comese de Manatín Runners. Bienvenida, Beba. Muchas gracias, Paco. Buenas noches. También tenemos de Quetzalcóatl Runner ya a Rocío Rosas, también invitada de este programa, consentida de este programa. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias, Paco, por tu invitación. Y bueno, con los caballeros empezamos con Gabriel Millán de Dueños de la Calle, que bueno, Dueños de la Calle es un grupo relativamente nuevo y que cada vez también está llegando más gente. Bienvenido, Gabriel. Gracias, Paco. Buenas noches. Un placer estar aquí con los compañeros corredores, que compartimos la misma pasión, y bueno, estar aquí contigo a ver en qué podemos apoyar o aportar para que este tema llegue y se difunda un poquito más a las autoridades, claro, que puedan ser las que nos ayuden a tener mejores carreras. Claro que sí, Gabriel, ahorita vamos a platicar de eso. Saludo también al doctor Pascual Vázquez, también de Coatzarrunners. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Paco. Es la verdad, me siento muy contento de estar nuevamente en tu programa. Representas un grupo grande también ya, Coatzarrunners, ¿no? Es un grupo que ha incrementado últimamente y está haciendo mucho ruido, al menos. Bien, gracias. Y también saludo con mucho gusto a Roberto Hernández de Tigers, también grupo de reciente creación, y bueno, él como director de Tigers y como coach también, el aspecto técnico es bien importante, pero bueno, también nos estará apoyando con sus puntos de vista. Buenas noches y bienvenido otra vez, Roberto.
Muchas gracias, Paco, por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes, con todos los compañeros de los demás clubes. Y pues un placer que nos invites nuevamente a este programa. Y bueno, aprovechando que ya tienes tú el micrófono, Roberto, ¿cuál sería para ti la primera exigencia que como corredor, aparte tú eres corredor ya de muchos años y con una trayectoria dentro del atletismo en la región, bien importante, has corrido muchas carreras, te pregunto, ¿qué nos está haciendo falta para satisfacer las necesidades que como corredor, que como corredores tenemos aquí en las carreras que se han desarrollado, por lo menos en los últimos meses en nuestra ciudad? Yo creo que, Paco, hay muchos factores realmente, son muchos puntos los que se tienen que estar tocando. Hablamos desde la organización, y cuando me refiero a la organización, hablamos desde la hidratación, los números, los jueces de salida, de llegada. Yo creo que todos los compañeros aquí nos ha tocado ver carreras en las cuales, pues al momento de la salida hay discrepancia, que si salen primero los hombres, primero las mujeres. Son muchos temas, Paco, son muchos, sí, muchos temas los que se deberían de ir tocando. Y pues de entrada yo creo que todas las carreras son buenas, y cada carrera vamos aprendiendo de las carreras anteriores. Coatzacoalcos es un lugar que hace apenas 2 años es que realmente esto del deporte del running se está dando apenas a conocer. Entonces muchos organizadores que han estado realizando carreras también son nuevos, no son amateurs, sí, pero creo que es bueno este programa para que podamos hacerles ver a ellos qué puntos podemos mejorar para que estas carreras cada vez sean de mejor nivel aquí en Coatzacoalcos. Bien, Roberto, decías algo importante, o sea, ¿quién sale primero, hombres, mujeres? ¿Merece la mujer un trato también especial siendo corredoras, compañeras, o tendrían que ser tratadas al igual con esta equidad de género que bueno, últimamente se ha puesto tan en boga y que siempre debió haber sido así, pero bueno, actualmente está más en boga con tantas comisiones y todo que existe? Y hago esa pregunta para alguna de las mujeres, si alguna me quiere contestar, Anita, que estén más cerca, por favor. Bueno, en especial, creo que la equidad de género sí es importante. Aquí en las carreras no lo considero así. Yo en lo particular considero que sí debe de haber una salida diferente en categorías varonil y femenil. ¿Por qué? Porque de una otra manera la estructura del varón siempre va a ser mucho más fuerte que la de la mujer. Obviamente nosotras estamos todo el tiempo queriendo alcanzar esos tiempos, pero siempre la diferencia en tiempos y en fortaleza física es diferente. Entonces sí creo que habría que hacer una distinción o separar, a lo mejor fracción de segundos, ¿no? Para hacer la diferencia entre una salida de damas y de varones. Ok, en carreras grandes, Beba Comese, ¿se da esta división, tú que has corrido en el extranjero, en medios maratones, se da a veces esta distinción de los famosos corrales, en donde primero van hombres elite, luego mujeres elite, y así sucesivamente, ¿no? Mira, de serte franca, ahorita en el medio maratón que estuve, no se hizo esa distinción. ¿A dónde estuviste? En Los Ángeles, el medio maratón de Los Ángeles, Halloween. ¿Cómo fue? Fíjate que no, sí se hicieron los corrales, pero como ya todo es por chip, realmente no, yo no creo. Cuando es una carrera bien organizada, cuando te llevan un tiempo con un chip, no creo que sea necesario dividir a los hombres y a las mujeres. Obviamente si vas a correr 5 kilómetros, 3 kilómetros, 10 kilómetros, sí hay que dividir, ¿no? Pero, o sea, por las salidas, las formas en que van a regresar los corredores, pero en cuanto al género, si vas por chip, yo no creo que tenga ningún problema. En mi caso así fue con chip, fuimos separados por los kilómetros que íbamos a correr. Obviamente eran más de 8.500 competidores, entonces se separaban como de 250 en 250, íbamos saliendo, pero pues como te digo, con el chip, a partir de que cruzas la meta, pues ya cada quien va llevando su tiempo, ¿no? No creo que, en mi caso, no creo que sea necesario, la verdad. Y así fue ahorita, así en la última fue carrera que fuiste en Houston. Así fue, en Los Ángeles. Perdón, así en fue. Los Ángeles. No hubo tal separación entre hombres y mujeres. Ok, entonces imagino que eso es la tendencia también, porque vimos en el maratón de la Ciudad de México algo parecido, Pascual, ¿no? Así es. Yo he tenido varias experiencias en los medio maratones, el medio maratón del Día del Padre en Puebla,
últimamente, hace 2 semanas, el medio maratón en San Cristóbal de las Casas, y no se hace una división entre hombres y mujeres. Lo que sí es importante es lo que dice Beba, o sea, sí hay que hacer la diferencia entre los de 10 kilómetros, los de 5 y los de 21. Yo creo que sí debe haber una diferencia en las salidas. Porque corren y sueltan a todos los corredores mezclados, ¿no? Sí, mezclado. Entonces hay gente que va mucho más rápido, otro más despacio. A la gente que va queriendo precisamente mover su tiempo, le estorba a veces el que va adelante, no se orilla, no permite el rebase. Entonces yo creo que sí va a haber alguna diferencia, ¿no? ¿Cuál es el orden ideal? Yo creo que el orden ideal a lo mejor sería salir primero la más larga, ¿no? 21. La de 21, sí. Y caso. Diferentes, posteriormente la de 10 y finalmente la de 5, ¿no? Yo creo que para mí, a mi modo de pensar y la experiencia, debería ser primero la más larga, ¿no? Me gustaría preguntarles el punto de vista de todos los presentes. Rocío, por favor, tú, estrictamente en el tema de corredores, porque obviamente sabemos que también has competido en triatlón y todo, ¿no? Pero estrictamente en el tema de corredores, ¿tú qué consideras al respecto? Así como comenta el doctor Pascual y Beba, efectivamente la diferencia debería ser nada más en kilometrajes. ¿Cuántos kilómetros vamos a correr? ¿Qué kilómetro vas a estar? Entonces, ahí sí, hombres y mujeres en el mismo corral, no le veo la mayor diferencia. Estoy de acuerdo también con el doctor que primero la distancia más larga, que serían en este caso 21 kilómetros, de ahí ponen 10, 15, del 10, y también los que van a caminar o trotar, pues serían los últimos en salir en su momento, ¿no? Bien, gracias, Rocío. Gabriel, en el mismo tenor, ¿qué es lo que está haciendo falta en Coatzacoalcos? Tú eres un corredor también que ya ha salido y que está saliendo a correr también fuera de la ciudad, incluso con proyectos de salir a correr al extranjero ya. ¿Qué es lo que falta en las carreras de Coatzacoalcos? Apenas estuvimos el domingo ahí en la carrera de Azteca, lo vamos a decir, así la patrocina TV Azteca. Y por ahí escuchamos varias quejas de la gente. ¿Cuál es tu impresión de este evento y de algunos otros que has corrido aquí en Coatzacoalcos? Bueno, mira, en concreto yo esa carrera, en lo personal, no la corrí por las malas referencias que traía del año pasado. Sí, es sí, una sí. Carrera muy mal organizada. Este año me reservé, sin embargo, mi equipo fue... Yo fui a apoyarlos, estuve tomándoles fotografías de recuerdo, dando algunos... puntos importantes para algunos que era su primer carrera, y por supuesto mi trabajo, mi parte como pues no coach, pero como parte integral de un equipo, porque yo no me considero coach, yo simplemente fundé Dueños de la Calle, sí. Pero para nada soy coach, pues sí es apoyarlos, ¿no? Y sí estar ahí dándoles empuje, porque es un equipo de motivación grupal. Sin embargo, creo que la falta de organización con los clubes es muy importante, porque lo que yo he visto en muchas carreras que hemos tenido es que no se toma en cuenta los clubes. Es decir, alguien quiere organizar una carrera, la lanza y no importa quién lo organiza, mientras piden permiso al ayuntamiento, cierran malecón, muchas veces no se lo cierran, no hay autoridades. Hemos tenido aquí y en otras ciudades donde no hay seguridad vial, y de repente vamos corriendo y te roza un vehículo, ¿no? Y sí. Sorpresa, ¿no? Yo estaba con otra idea. Entonces creo que la idea que en algún momento hemos por ahí platicado de que se formara una comisión, una organización que estuviera integrada por los equipos de corredores y que se tomara en cuenta para la carrera como en otras ciudades. O sea, hay estados y ciudades de la República que si la asociación de atletismo local no te da el aval, no puedes hacer la carrera. Así es. Entonces, ellos son un punto importante. ¿Por qué? Porque ellos concentran a los grupos, a los equipos, y cuidan estos puntos, ¿no? De decir, a ver, vas a hacer una carrera de tantos kilómetros, se requiere chip. Si no, no la puedes hacer. Y van dando esa confianza, ¿no? Ese sartén. Yo creo que lo que quería decir la compañera, y yo también lo entiendo, esta parte de los chips creo que nos resuelven mucho problema. Sí. Pero sí el hecho de que cuando de repente estamos saliendo, aquí a mí me ha tocado mucho ver que invitan a los jóvenes de las escuelas, a los preparatorianos. Entonces salen desbocados,
ni te dejan correr, ni agarras un ritmo, pierdes tu ritmo, y salen, vaya, yo lo he dicho, hasta como caballos, ¿no? Es muy molesto, y a las dos cuadras ya los ves caminando. Y ya ahí se van empujando y van jugando, y ok, ya a las dos, tres cuadras vas tú agarrando tu ritmo, y otra vez, órale, órale, vámonos, 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 y salen corriendo. O sea, es un descontrol. Sí. Que de alguna manera no es culpa de ellos ni de los organizadores, pero si eso te pega en la salida, yo creo que es la parte como que dices, a ver, espera, entonces, a lo mejor ahí hacer una pequeña división, obviamente es parte de cada organización, de las carreras, pero sí creo que lo más fundamental sería el interés de los clubes, ¿no? Que tomen en cuenta a los equipos, porque a fin de cuentas, de nuestras páginas, de nuestros sitios de redes sociales, sale la información de dónde están las carreras. Sí. Porque muchas veces se enteran por nuestras páginas, por nuestros equipos, que hay difusión de carreras. Entonces creo que valdría la pena ahí que la Comisión del Deporte, que la DIMUDE, pues también nos hiciera un espacio. Yo sé que Silviano está muy muy abierto a sí, el director a todo de deporte municipal. Es el director. Y creo que sería parte fundamental, ¿no? Que los equipos integremos a lo mejor unos puntos que sean importantes, porque bueno, somos la voz de muchos que corren. Así y de es. Muchos que no están en equipo, ¿no? Hay mucha gente que no tiene equipo y ni siquiera se puede acercar a un micrófono y decir quiero esto o quiero el otro, ¿no? Bien, excelente punto de vista. Rocío, querías agregar algo, dime. Y podemos utilizar el micrófono cuando me digan, ¿eh? Bueno, aquí hicieron unos comentarios muy importantes y yo estoy en los dos lados, como organizadora y como corredora. Así es, José. Sí, siempre había querido comentar esto de que Cuatza efectivamente no teníamos tantas carreras como se hacían anteriormente, o sea, había cada San Juan una carrera, la carrera Rotter, la dejaron de hacer, la liberal. Entonces, sí me gustaría mencionar que a partir de que hubo la caminata, trotar o correr, el eslogan, principalmente el eslogan de Amaya Marichal, de ahí se brincaron muchas carreras, con el eslogan de corre, camina o trota. Ajá. Porque antes decíamos, es que la carrera liberal son 10 kilómetros, no, ni 5 corro. Sí, nadie corría. Yo no corro ni 10, ni 2, ni... Entonces, no nos uníamos, entonces venía mucha gente de fuera y eran los que hacían la carrera aquí en Coatzacoalcos, no eran tanto los oriundos de Coatz. Ahora, a partir de esa fecha, se empezaron a disparar muchas carreras y efectivamente, ahorita salir al malecón a correr, en muchísimos grupos que se hicieron de la noche a la mañana y no tenemos toda la información debida, como comentamos ahorita, de que debemos de tener un equipo, debemos de estar todos los, o sea, llámese el coach, llámese el jefe, llámese el secretario, llámese el líder, de cada, el líder grupo. De cada grupo, y efectivamente hacer mención de que si vas a hacer una carrera, ¿qué requisitos debe de tener y cumplir tu carrera? Ahora, hacer una carrera implica mucho dinero, el chip cuesta muy caro, los patrocinadores muchas veces no te apoyan con un gran dinero, muchas veces nada más quieren, o sea, que salga su logotipo y casi te quieren dar 2 pesos, ¿no? Y es caro organizar una carrera. Es caro organizar, es caro en dinero, es caro en tiempo, ¿por qué? Porque no todos, al menos yo no me dedico a hacer carreras y no vivo de esto. A mí me pidió lo que fue la Iglesia del Carmen, que fue en este caso el Padre Guadalupe, que los apoyara y obviamente pues fomentar el deporte aquí en Coatzacoalcos. Sí, o sea, yo vivo para eso, a mí me gusta el deporte y fue que se empezó a hacer lo de la carrera del pavo. Desafortunadamente este año no la pudimos organizar por falta de apoyo, de patrocinadores. Entonces, volvemos, meter chip es bastante caro. Entonces, yo sé que como corredor quisiera que todas las carreras que organizáramos tuviéramos chip, pero desafortunadamente es caro y estamos hablando casi de 10 a 15 mil pesos. O inviertes en playera o inviertes en los chips. Así ahora, es. Volvemos también que los números, que si los kilómetros, que si la categoría, mil cosas, y si es bastante difícil, tú tienes que pedir permiso al municipio. El municipio, si de pura casualidad están todos los trabajadores de base, te van a apoyar.
pero si sale alguien de está de vacaciones, es ahorita el día que a mí todavía no me mandan a llamar, porque se supone que la carrera tiene la fecha, que es el día 7 de diciembre, y todavía no me mandan a llamar para decirme que ya pasé yo a buscar las cartas para llevarlas pues aquí al civil, a protección civil, a tránsito. O sea, uno tiene que andar, y cuando están las señoras que están, o sea, se me olvidó su nombre de esta persona, que son de base de ahí del municipio, ellas enseguida te hablan por teléfono y te dicen, ya están aquí. ¿Verdad? No vamos a decir nombres. Sí, nadie quiere cumplir con su trabajo bien. Entonces, la burocracia es un obstáculo también. Entonces, sí, yo soy segurísima que TV Azteca tuvo que haber metido su carta y de dónde a dónde va a trabajar para que cierren las calles. Estoy casi segura, porque es el primer requisito que te piden. No puedes nada más mandar una carta y vas a una carrera y te piden de dónde a dónde va a estar la carrera, cuántas cuadras van a utilizar y cuántas horas. Son los tres requisitos que te pide el municipio. Entonces, sí, definitivamente faltan muchos requisitos. Creo que Cuaxa, de momento, se incrementaron las carreras de golpe y porrazo, y sí tenemos que agarrar una línea para ir cumpliendo los requisitos y obviamente ir cubriendo todos esos puntos que se necesita para hacer unas buenas carreras aquí y que Cuaxa se hable bien y mucho mejor de las carreras. Bueno, pues ahí está el punto de vista de Quetzalcóatl Runner de nuestra amiga Rocío Rosas. Quería hablar también Ana Turrubiates de Wellness Factor y a nombre de su equipo Wellness Factor. Así es, a nombre de Wellness Factors. Nosotros somos aficionados, nosotros realmente, como decía hace unos programas que invitaste a Juan, como decía, normalmente, hace un saludo a todos los Wellners, a Juan, a Abril, a todos los, todo el equipo Wellners, que ahorita deben de estar apurados haciendo pilates aquí con Juan. No, nos están viendo. ellos descansan cuando empezamos en De Por Vida. A las 9 de la noche cierran el... No te creas, los Wellness no descansan, no descansamos. Bueno, en lo que te ven están como que levantando fierros. Ah, claro, claro, por supuesto. Bueno, te decía, yo soy aficionada a las carreras, soy novata, por llamarlo de alguna manera. Yo inicié, como sabes, en el triatlón. Realmente mi experiencia en carreras pues ha sido este año más que nada, y dos años para acá. Realmente ese año es el año que me integré a Wellness Factors, y es donde he corrido, he tenido la oportunidad de hacer más participar en más carreras. Y mi experiencia muy como decía, de novata, creo que Coatzacoalcos, como decían mis compañeros, ha crecido mucho en carreras. Hace cuatro años cuando yo inicié en lo de triatlón, no corríamos. Nada más se hacía uno que otro que veías que hacían carreras, ¿no? De dos años, yo creo, para acá, si no me dejarán mentir, es que hubo el auge tremendo, ¿no? Yo creo que sí hemos mejorado mucho. Las personas que se han dedicado a organizar los eventos sí han mejorado, sí se han informado muy lentamente, claro que sí. A mí me llamaba mucho la atención al principio las carreras que daban los botes de agua muy grandes. Sí, es un desperdicio tremendo. Sí, sí. La gente que organiza esto... Nos tocó que te ver da, un tiradero de no botes inventes. En el malecón de un litro, me acuerdo. Exacto, y para empezar, yo creo que la gente que dio estos botes de agua no tiene la idea y jamás ha corrido y no sabe lo que se siente, que necesitas la hidratación y que vas con un bote para empezar, ábrelo, el peso, sí. Un sorbo y tíralo. Porque ahorita ya he visto en otras carreras que nos compartimos los botes de agua, sí. Pero también por el desabasto y hidratación. Sí, porque el corredor agradece más una bolsita de agua, por supuesto, que un bote, ¿no? Y una bolsa a lo mejor amarrada, sí, no importa, pero que te den tu hidratación para humedecer los labios, así es, y no puedes cargar, tú vienes en ese momento, estamos hablando que son distancias de más de 10 kilómetros, en ese momento ya el desgaste, pues no todos están preparados para hacer 21 o 42, aquí como los maratonistas aquí presentes, ¿no? Pero sí, por ejemplo, los aficionados, como la mayor parte de la población de Coatzacoalcos, realmente, pues agradecemos que en las carreras haya suficiente hidratación, que las rutas estén perfectamente bien trazadas. Sabemos, los que corremos asiduamente, sabemos las distancias, sabemos dónde son los 4, los 5, los 10, los 15 kilómetros marcados bien en el malecón, pero realmente a veces hasta el estrés, el cansancio, vienes corriendo y de repente te pierdes, y si no hay unos conos, no hay una persona, una señalización adecuada, eso te sirve para que pierdas tiempo, para que tus tiempos no los mejores, que a final de cuentas es lo que buscamos todos, ¿no? Mejorar tiempos, la salud,
Entonces, a veces llega a desmotivar ese tipo de cosas. Pero realmente, hablando de superación en carreras, yo creo que sí, Coatzacoalcos ha progresado bastante. ¿Nos falta mucho? Sí, definitivamente nos falta mucho. Pero creo que la población también está tomando en cuenta esa cultura del deporte. Como decía Rocío, tú es fácil ahorita, cualquier horario, ver corriendo a muchos compañeros. Sí. Y ya hasta nos conocemos, ya saludamos y pasamos, ya sabemos de qué grupo son. Este grupo, ¿no? Nos hemos visto así todos. Así es, en alguna ocasión nos hemos encontrado, ajá, definitivamente, ¿no? Y eso da gusto, porque ya sabes que ahorita con el tiempo que estamos viviendo de delincuencias y el reunirte y el saber que vas a ir, vas a correr y siempre vas a encontrarte una cara conocida y que van a estar como un denominador el deporte, pues es un gusto, ¿no? Entonces yo creo que sí vamos mejorando, obviamente nos falta mucho. Las carreras, por ejemplo, que vienen patrocinadas ahorita por personas de más experiencia, que obviamente no son de la ciudad o que la mayor parte no son de la ciudad, pues eso se enriquecen a la ciudad, ¿no? Y enriquecen el ámbito deportivo. Quiero un poquito antes de que Pascual también quería hablar, quiero preguntarle a Beba. Beba está en, ahora sí que ha estado en los tres papeles como organizadora, como autoridad y como corredora, digo, porque bueno, quien no lo sabe, Beba también colabora en el municipio. Y es bien difícil, Beba, hacer una carrera. Te ha tocado hacerla también. Y a veces se lleva uno críticas por tener la iniciativa de hacer esto, porque las cosas no siempre salen como uno las tiene planeadas. Y sin embargo, está ahí el esfuerzo, está ahí horas de trabajo. Y a veces, no sé, eso no lo ve la gente, ¿no? A veces te llevas más críticas y oyes y quejas, ¿no? ¿Qué pasa? Así es, Paco. Digo, yo creo, bueno, directamente no he estado haciendo una carrera, pero sí apoyando a gente que la organizó. Y la verdad es que, mira, lo que decíamos es real. Hace como 2 años para acá que el auge de las carreras ha sido más grande. Pero también es cierto, o sea, la información de cómo hacer una carrera, crear una carrera bien, no la tenemos. O sea, estamos en eso todavía, ajá, pero realmente nos falta mucho. Ahora, en cuanto al área de que estoy en la DIMUDE, la verdad es que yo te puedo ahorita hablar de mi jefe, el profesor Silviano. Es una persona que está apoyando muchísimo el deporte, que está muy abierto a las pláticas, a las ideas. Ya lo comentábamos la vez pasada también, que queríamos como corredores, sí, formar un grupo y platicar, ¿no? Sobre hasta cerrar el malecón a los fines de semana, sí, varias propuestas. Yo creo que aquí lo que ha pasado es que también no nos hemos realmente, como deportistas, como club, no nos hemos acercado y no hemos levantado realmente la voz, ¿no? Eso es bien importante, porque tú dices, Silviano está preocupado por el deporte, pero hay que decirlo, hay grupos. Para empezar, las ligas de fútbol, las ligas de básquetbol, de voleibol, las ligas infantiles, etcétera. O sea, Silviano o la autoridad en general no va a saber realmente de todo. Exactamente. Tenemos nosotros como corredores que apoyar en vez de estar criticando y criticando. Exactamente. Reunirnos, hacer algo y decirle, bueno, aquí está nuestro proyecto, ¿en qué nos puedes apoyar? Mira, precisamente creo que fue una de las, o de los puntos por los cuales yo quería estar en la DIMUDE como corredora también, sí, porque por eso, ¿no? Porque yo sé que se hacen falta muchas cosas, para empezar, el tema del tránsito, pues no nos corresponde a nosotros. Nosotros vemos ciertas cosas, pero lo de cerrar las calles y todo, pues ahí sí no nos corresponde. Y obviamente ahí sí, pues también los organizadores tienen que estar al pendiente con tránsito del estado y tienen que estar, no hay a veces el personal, porque también, o sea, a veces no tienen el suficiente personal y te ponen a la mera hora a tu cierra la calle, cosa que pues no es correcto también, porque digo, si nosotros como DIMUDE siempre te tratamos de estar en las carreras, pero pues tampoco somos tantos como para cerrar todo el malecón, ¿no? Si vas a hacer 10 kilómetros o 15 kilómetros. Es algo que el comité organizador de la carrera tiene que hacer. Así tener es. Entonces, resuelto. De que es sencillo hacer una carrera no es nada sencillo. De que es económico tampoco. No te puedes también basar a todos tus patrocinadores, que tu patrocinador te va a dar la playera, que te va a dar la medalla, que te va a dar porque no hiciste carrera. O sea, tú tienes que tener cierto dinero para poder tú empezar a organizar una carrera. Ahora, como corredora, repito, yo, para mí yo creo que sí nos hace falta todavía mucho. Sí, que vamos muy bien, estamos y que estamos en el camino y que qué padre, porque
pues aprendiendo, ¿no? O sea, aprendiendo de los demás, pero sí, yo creo que todavía nos falta eso, la hidratación, que nos apoye más tránsito del estado, porque en la mayoría de las carreras yo he visto que la verdad es que es un relajo a la mera hora, la organización de la salida de las personas, lo que decíamos de que se avientan los chavitos y tienes que casi te empujan y vas o sea, peleándote sí, con todo el mundo por salir. O sea, no hay realmente una buena organización, pero bueno, pues qué bueno que estamos aquí para dar esos claro, puntos de vista. Claro, y seguimos caminando en ese rumbo, ¿no? Pascual, ibas a decir algo. Sí, yo creo que ya reiteradamente hemos hablado sobre el auge de las carreras. Esto está sucediendo a nivel nacional, ¿eh? Yo leí hace poco en una de las revistas de corredores que México se está tuvo un repunte en el ánimo, en el gusto por correr, y esto es muy importante, y hemos visto muchos de los que estamos, bueno, yo que estoy aquí, bajé de peso, me puse a correr y hice un maratón, y es para mí este ha sido un año increíble, ¿no? Y me parece también un año increíble para Coatzacoalco en la cuestión de las carreras. Sin embargo, como bien decías, hay carreras que tienen otro fin, ¿no? Carreras, muy loable, ¿no? Muy loable, una causa. Sin embargo, estas carreras, la verdad, sí dejan mucho que desear, ¿no? La seguridad, la hidratación, las playeras, los números, etcétera. Porque el objetivo, lógicamente, es otro, es obtener un bien económico con una causa. Pero sí hay que tener en cuenta que esas carreras no reúnen la calidad de una carrera, pues, para la gente que somos en un club, que quieres mejorar un tiempo, etcétera, ¿no? Y no están bien medidas, y lo hemos visto, carreras de 5 kilómetros que son 4.5, 4.600, etcétera, ¿no? E incluso sí, la experiencia de Tuxtla que no. Esa experiencia la tuvieron Wellness, Quacha, Dueños, Teams, Tigers también, que bueno, les prometieron un medio maratón y corrieron 19 kilómetros nada más. Que bueno, para alguien que se ha preparado desde cualquier nivel, bueno, es frustrante, ¿no? Bueno, ya se han dado ese tipo de situaciones. Antes que nada y antes que continúes, vamos a ir a una pequeña pausa que me está mandando mi productor. Y bueno, comentarles también de los productos Silo, suplementos alimenticios, bueno, alimentos naturales, lo mejor, nada procesados y bueno, a un super precio. Están los teléfonos en nuestras pantallas para que los soliciten. Y bueno, parte importante de los corredores es alimentarse bien, así que esta es una gran opción para todos ustedes. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en un momento con este panel de invitados. Por el tiempo no se preocupen, nos podemos seguir aquí hasta amanecer, no hay problema. Regresamos en un momento. De diciembre, camina, trota y corre 3, 5, 10 y 21 kilómetros. Medio Maratón MX en Coatzacoalcos. Informes e inscripciones en www.mediomaratón.mx y en Facebook Medio Maratón MX. Últimos días de inscripción. No te quedes fuera. Medio Maratón MX, la mejor carrera del año.
behavior. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. Contamos con equipo de tecnología de punta para la realización de anestesia y radiografía digitalizada. En Clínica Odontológica Doctora Rocío Rosas Herrera obtenemos la mejor sonrisa y una boca sana. ¿Por qué pagar más por lo mismo? Pida su presupuesto y visítenos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz. O su cita previa al teléfono 921-11-00580. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. Alimentos y bebidas Silou, 100% naturales. Silou es una alternativa de comer saludable. Contamos con quinoa, linaza, chía, granola, amaranto, cereal mixto, arándanos, nuez, almendra, tapioca, avena de sabor, jalea real, avena y leche de soya. Con Silou obtienes salud comiendo sano y natural todos los días. Silou Coatzacoalcos, estamos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al 921-110-0580, porque lo natural es lo mejor. Este 14 de diciembre, camina, trota y corre 3, 5, 10 y 21 kilómetros. Medio Maratón MX en Coatzacoalcos. Informes e inscripciones en www.mediomaratón.mx y en Facebook Medio Maratón MX. Últimos días de inscripción. No te quedes fuera. Medio Maratón MX, la mejor carrera del año. Bueno, pues estamos ya de regreso en De Por Vida y veíamos el corte de una nueva carrera que se anuncia, Medio Maratón MX, la mejor carrera del año, y realmente esperamos que así lo sea. Sabemos bien que el comité organizador está trabajando para eso, se está consultando efectivamente a los corredores de la región. Mañana es la presentación a la cual están invitados el público en general, principalmente los corredores. Es una carrera para los corredores, hecha por corredores, y se ha consultado precisamente a todos los clubes de la ciudad y a mucha gente, corredores independientes, porque se está queriendo realizar una carrera especialmente para ellos. No es una causa social la que se está enfocando, aunque obviamente tiene también por ahí destinado un donativo para una organización que beca a estudiantes de bajos recursos, tiene ese sentido social, pero está definitivamente enfocada a satisfacer las necesidades de los corredores y a cumplir muchas cosas que a lo mejor no son necesidades como básicas, pero que ya se están esperando por diferentes corredores que han salido ya de la ciudad y del país a correr, como lo es una zona de recuperación en donde haya masajistas con suficientes mesas, en donde obviamente no falle la hidratación, que créanme, ha sucedido en las mejores carreras y en maratones en donde han sufrido por hidratación. Bueno, se está solventando ya eso también con el apoyo de patrocinadores especialistas en el ramo, en bebidas hidratantes y energéticas. Se está esperando también con todos los suplementos necesarios y bueno, seguridad, vialidad, etcétera, que obviamente son necesidades básicas de una carrera, se están llevando a cabo. Mañana será la presentación y bueno, con el aval del Ayuntamiento de Coatzacoalcos se estará haciendo esta presentación oficial y las inscripciones, pues bueno, están abiertas. Y regresando un poquito con el tema, me gustaría platicar con Roberto, fuera de cámaras, ahorita en comerciales estábamos platicando de que se da este fenómeno en que tenemos un México de corredores, ni se diga un Coatzacoalcos de corredores. Bien comentaban que hace 10 años pues, se veía uno que otro en el malecón y hoy, gracias a Dios, lo llenamos mucha gente. Sin embargo, la calidad de esos corredores de antaño, de los años 90, un Germán Silva, un Benjamín Paredes, Martín Pitayo y gentes que fueron leyenda del atletismo a nivel mundial, ya no los tenemos. Desgraciadamente se ha perdido eso. Y bueno, quisiera preguntarle a Roberto qué es lo que está pasando
no solamente en Coatzacoalcos, sino a nivel nacional con este fenómeno, ¿no? Bien, Paco, yo ahorita en el comercial platicábamos acerca de esto. Yo considero la falta de preparación. La falta de preparación, la falta de conocimiento. Tenemos cursos, certificaciones, licenciaturas, maestrías, doctorados que están enfocados en el tema, ya que lo que es entrenamiento deportivo es vasto, es muy amplio, que si la biomecánica, que si la bioquímica, son muchas cosas las que realmente integran lo que es la metodología en cuanto al entrenamiento deportivo. Dos cosas que yo creo que un buen entrenador, un buen coach debería de tener para poder llevar a alguien desde, ahora sí que desde iniciándose en el atletismo hasta un Juegos Olímpicos, debe de tener dos cosas. Una es la experiencia como corredor y la otra sería la parte teórica en cuanto a la preparación. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, ahorita, si algunos tuvieron la oportunidad de ver Juegos Olímpicos, vemos por ahí cosas que no veíamos anteriormente. Anteriormente se pensaba que los corredores de fondo no deberían hacer trabajo de fuerza. Ajá. Eran corredores muy delgados. Pero en la actualidad, ¿cómo vemos esos corredores de fondo? Muy fuertes. Muy musculosos, cuadríceps, glúteo, etc. A nivel general son muy musculosos. Entonces, ese tipo de conocimiento, si lo vemos aquí en México, muchos entrenadores siguen pensando eso. Que la fuerza, el trabajo de fuerza, el trabajo de gimnasio no es importante. Siendo que ya tenemos el ejemplo que es Juegos Olímpicos, donde vemos que sí hay resultados, que sí las marcas están mejorando, que se están rompiendo los récords con estos nuevos métodos de entrenamiento, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Adoptarlos, traerlos, llenarnos de ese conocimiento para poder aplicarlo en nuestros corredores aquí en México. Tengo algunos amigos que están en el CENAR, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Ya se aplican algunos de esos conocimientos en cuanto a lo que son los atletas de élite aquí en México, el trabajo de fuerza, toda la fisioterapia, pero creo que debería de haber más preparación. Creo que el gobierno ahora sí que debería de invertir en estos coach, que sabemos que son los mejores de México, deberían de inyectarles este conocimiento, deberíamos de mandarlos a cursos tal vez, a certificaciones para que, yo no estoy diciendo que no sepan, sino que para que sepan aún más de ahora, esto que ya saben. Te interrumpo, Roberto, y te pregunto, ¿este tipo de conocimiento está abierto para el corredor amateur, para la gente como nosotros, que corremos en la calle, que corremos casi todos los días, o nada más es para preparar a un atleta de alto rendimiento? No, por supuesto que no nada más es para un atleta. Ahorita, como mencionaban los compañeros, todos buscamos mejorar marcas. Pero, digo, si puedo mejorar marcas de hoy a 5 años, pues sí es algo tardado. Sí. Pero si todo esto lo puedo hacer en un año, que mejor. Eso te anima a continuar. Por supuesto. Entonces, yo creo que sí es importante siempre acercarse a un coach para que este me pueda ayudar a mí en cuanto a mi preparación, en cuanto a la experiencia que él tiene, y me pueda llevar en todo ese trayecto, en todo ese camino, sobre todo sin lesiones. Okay. Que pueda yo llegar al punto al que quiero llegar sin ninguna lesión y en el menor tiempo posible. O sea, y de esto, ¿qué va a ser? Va a ser de un disfrute, ¿sale? Voy a estar disfrutando de los entrenamientos, voy a estar disfrutando de todas las carreras, y esto va a fomentar que otras personas les dé esas ganas, esa energía de también poder empezar a correr. Bien, Gabriel, como bien decíamos, las carreras se están llevando a cabo en Coatzacoalcos, cuesta dinero, no es económico, no es fácil organizar. ¿Qué piensas tú que nos depara en un futuro aquí en Coatzacoalcos? Esto de la organización de la probable Asociación de Corredores de Coatzacoalcos todavía no se aterriza. ¿Qué podemos esperar para los corredores de Coatzacoalcos en un futuro? Yo creo que primero tenemos que culturizarnos acerca de qué es lo que pagamos. O sea, para mí sería lo más importante, porque si bien esto fue un boom de las carreras, donde nadie estaba preparado, ni corredores, ni organizadores, ni patrocinadores, simplemente fue una bomba que explotó. Y de repente se vienen las carreras y te doy playera, número, medalla. Y entonces la gente empezó a ver que lo que estaba pagando era eso, playera, número y medalla. Entonces, cuando llegamos a otras ciudades a correr, descubrimos un sinfín de cosas
que la playera es lo menos importante, que la medalla es lo que menos te importa, porque al final la vas a recibir y es un bonito recuerdo, pero vaya, como corredor hay otras cosas, hay una logística, hay una organización, hay gente continuamente, hay servicios médicos, hay zonas de recuperación, o sea, hay señalización tremenda. Entonces dices, esto cuesta, o sea, esto no fue gratis. Entonces, cuando vas a una carrera, porque hay carreras, digo, las carreras que tenemos aquí, creo que no han pasado de 350, 390 ahora que viene medio maratón, pero llegas a otros lugares y hay carreras de 1,000, 1,500 pesos. Pero lo que están pagando no es la playera, o sea, pero ya es otra cultura. Entonces, yo creo que aquí ya se dio el parteaguas con las últimas carreras que hemos tenido. Yo creo que los corredores ya no somos tan fácil de engancharnos con una carrera que no nos dé esa satisfacción. O sea, que no tan fácil nos vamos a enrolar. Ah, sí, es carrera fulana de tal. Ah, sí, lo pago. O sea, porque ya es tan fácil ese negocio de pongo un inflable de meta en sus marcas listos fuera y regresen, ¿no? Y ahí está una playera sencilla, un número, perdón, a veces un número en pellón. Sí, sí, sí. Y a mí me ha tocado, y te lo platiqué la vez pasada, ir y correr y al final en la meta una medalla de plástico y dices, o sea, no me digo, yo sé que es lo que me estás vendiendo porque no es la primera carrera en la que estoy, claro, pero tampoco abuses, o sea, tampoco te pases en eso. O sea, si entendemos que a veces hay una causa, y ha habido carreras en las que entendemos que no hay recurso, también como corredores lo sabemos, nos ha tocado aquí participar en algunas donde dices, no hay recurso, no hay playera, hay número en papel, pero es la causa. Y tú ya sabes a lo que vas. Vas consciente, o sea, que vas a apoyar nada más. Claro, vas de apoyo. Y está, creo que, en mi punto de vista, creo que también se vale. Pero si esa carrera al rato te quiere cobrar algo, una cantidad de 300 pesos por, es como por algo que no te ofrece, como que ya se sale, ¿no? Entonces, creo que primero es culturizar, y creo que ya estamos en la medida como grupos, como corredores, con la exigencia, y lo hemos visto que ya la gente no está corriendo todas las carreras. O sea, de repente hay grupos que dicen, yo esta carrera no la corro, yo esta carrera no participo en esta, me espero a la siguiente. En primera ya hay más demanda, lo cual también pues es benéfico, porque los corredores salimos beneficiados, ¿no? Sí. Y creo que ahora viene una parte, cuando nos llega a Coatzacoalcos una carrera como esta de medio maratón MX que nos promete, porque no lo sabemos todavía, pero nos promete cosas nuevas, porque la hemos visto a través de las redes sociales, que de repente es creo que la primera carrera que va a estar por Corrales, según la publicación que tuvieron, y que trae una serie de patrocinadores ya pues de más prestigio, más especialistas en el tema de carreras, que traen pues una logística más amplia. Yo creo que los que organizan carreras aquí, o los que queremos organizar carreras, tenemos mucho que aprender y pegarnos al tema para decir qué puedo imitar, porque ellos vienen y de alguna manera vienen y se van, por decir, ¿no? Sí. Pero quedan las demás carreras de nosotros. Entonces, tenemos que poner las pilas, pero también, hace rato decía, se tiene que tomar en cuenta los grupos, pero también los grupos, si no apoyamos esto, o sea, los únicos perjudicados somos nosotros. Si como grupos, como equipos, nos invitan y nosotros cerramos puertas, no, porque esa carrera a mí no me parece como líder de equipo y... Ajá. Oye, a veces bueno, yo no la corro y lo dije tal cual cuando abrimos el programa, ¿no? A mí la carrera del sábado, del domingo pasado, a mí en lo personal no me convence. Mis compañeros le iban a correr, adelante, vamos, yo me levanté, fui, participé con ellos, les tomé fotos, échenle ganas. Creo que ese es trabajo de equipo, pero sí está en la decisión de cada quien. Si no los desanimaste nunca, los dejaste correr, jamás, pero no. Tu experiencia te decía así que no iba a ser una buena carrera. Yo les mencioné nada, ¿no? Cuando ellos me dijeron, oye, ¿por qué no? No, yo me espero a la de medio maratón, corran ustedes, yo voy a apoyarlos. Fui hasta, vaya, en sandalias, andaba yo en bermudas, pero estuve ahí. Bueno, yo te quiero comentar algo sobre lo mismo. Yo la corrí el año pasado, fue una de mis peores experiencias como corredor, y trato de ser imparcial en esto, de verdad.
pero fue una de mis peores experiencias como corredor. El año pasado corrí medio maratón y era de mis primeros medios maratones, como el segundo. Y bueno, casi me muero en la llegada, y no solamente yo, otros compañeros incluso de Quatsa Runners llegaron y pum, y veíamos botados a más de tres, y era medio maratón, y para decir que era un maratón, faltó hidratación, iluminación, abrieron las calles al tránsito, y pasó lo que tú decías de que te pasaban los carros por acá. Bueno, me inscribí con la esperanza de que esta vez se hubieran corregido, porque aparte mandamos varios correos y a través de las redes sociales, bueno, pero por favor corrijan esto. La calidad de su medalla, que si bien como tú dices, a veces es lo de menos, pues esperas encontrar algo que algo digno por lo que estás pagando, y realmente fue la misma situación, ¿no? Nos dejamos seducir nuevamente porque esto es nuestra pasión, pero nos quedaron otra vez a deber, Gabriel, ahí en ese sentido. Y tú lo viste, tú pudiste incluso comprar para verificar, y bueno, estamos para decirlo, te había dicho que el año pasado habían vendido las medallas, me dijiste, no lo puedo creer, este año no lo anunciaron como es, como el año pasado, que estamos vendiendo las medallas a 50 pesos y todo, pero sí las vendieron como que por abajo del agua, por ahí compraste una medalla y yo una playera. Yo tengo una medalla, e inclusive lo subí en mi grupo, y dije, me fue mejor a mí, porque tengo medalla, y no pagué, y no corrí, digo, al fin de cuentas, para mí no es una colección de medallas, ¿no? A mí solo me gusta correr, vaya. Y las carreras para mí no son tan importantes. A mí me gusta el día a día, ¿no? Yo disfruto el lunes, el martes, el miércoles, los días que voy a correr. Pero sí me llamó la atención lo que habíamos platicado. Y ayer digo, quiero una medalla. Y me hago de comprarla, de adquirir la medalla. Y dices, no es posible. O sea, también las playeras las estaban vendiendo en 50. Te daban hasta el kit. En 50 pesos playera y medalla, cuando el que corrió creo que pagó 200 pesos. Sí, pagamos. Entonces, 200. Dices, no puede ser que vaya, si lo que me estás vendiendo es esto, porque, perdón, creo que un botecito de agua no vale 150 pesos, porque me estás dando un bote de agua en el retorno. Sí. O sea, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí de diferencia, no? Creo que esa parte, creo que Coatzacoalcos ya parte de ahí. Y que ya los corredores dicen, espérate, si vamos a hacer una carrera o si vamos a participar, ¿qué hay? O sea, ¿qué me estás ofreciendo? Porque ya ese tipo de carreras ya no nos convencen. No, ya no. O sea, salvo que sea por causa, repito, cuando hay, por ejemplo... Sabes a lo que vas. A mí me tocó participar sin que yo conociera a Rocío. Una de mis primeras carreras, mi segunda carrera, porque la primera la corrí muy, muy chavito. Mi segunda carrera, cuando ya me integro al adulto, fue una carrera del pavo, y yo sabía que era apoyo a la iglesia, y obviamente entiendes que es un donativo, y que la playera es simbólica, y entiendes muchas cosas bonitas. Hoy me da tristeza decir, o escuchar, más bien, que la carrera no se hace por falta de apoyo. Así es. No, la verdad, porque es una carrera como que ya esperamos, como que ya sabemos que en diciembre... Era tradicional. Ahí era tradicional, pero al final creo que, salvo las carreras con causa, porque hay muchas, creo que ya merecemos mejores carreras, ¿no? Ahí hay mucha gente que corre, y creo que cada vez somos más los que vamos saliendo, ¿no? Del pueblo, y como que vamos llegando a otra ciudad y dices, espérate, o sea, yo ya no me conformo con un inflable y una tarima con audio, o sea, ya yo entiendo que se necesitan más cosas, y cuando sales, tristemente dices, yo ya no corro en Quatsa, o sea... Esas carreras que nos están vendiendo. Muchos amigos corredores, incluso con todo respeto, dicen, esas son carreras de rancho. Desgraciadamente, ¿no? A mí me molesta el comentario, pero es un comentario generalizado entre muchos corredores del malecón, amigos con los que preguntamos, oye, ¿te inscribiste esa carrera? No, yo ya no corro carreras de rancho. Nos estamos exponiendo a que nos estén criticando de esa manera, ¿no? Pascual, ¿querías abordar el tema también? Sí, yo creo que es importante lo que todo lo que se ha dicho, ¿no? Y como decía, también es importante que los clubes levanten la voz. Cuando hay una carrera nueva, una carrera que no conocemos, es importante investigar, ¿no? ¿Quién va a medir el tiempo? Si ya se midió la carrera, si ya tiene la distancia efectivamente, si tiene un aval, porque hay carreras que traen el aval de la federación. Entonces yo creo que todo esto le va dando cierta calidad y no nos dejamos, como dicen, llevar por el canto de las sirenas, ¿no? Que cualquier carrera ya empieza a discernir un poquito más. Yo difiero un poquito en la cuestión de las medallas y las playeras. Las playeras y la medalla es un trofeo del corredor.
esas se ganan con el sudor. Incluso yo he criticado al maratón de la Ciudad de México con aquellas famosas carreras de haz 10, haz 20 y cuando ya tenga los 45 te vamos a dar la medalla M. No, la medalla M se ganó los que corrieron ese maratón. Nada más. No se puede estar dando en forma retroactiva. Fue un tema de mucha crítica, sí, ¿te acuerdas? En México, sí. Una polémica, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si a esos que de alguna manera corrieron el maratón en paguitos, criticamos que se le diera una medalla, mucho más criticable es que alguien venda una medalla, venda un kit. ¿Sí? Y habrá gente que las comprará, definitivamente. Quiero aclarar que Gabriela compró una más para salir de la duda, ¿eh? Sí, porque, yo lo sé. Porque dijo con sarcasmo de que quería la medalla, no sé, pero era sarcasmo. Un corredor sí, no. Con de corazón sabe que la medalla y su playera se gana, ¿sí? Incluso yo he comentado, alguien que se pone una playera de una carrera que no conoció, que no corrió, perdón, pues es un fraude de él mismo, ¿sí? A una medalla que no se va, ¿sí? O sea, yo incluso le enseño a mis hijos, tú te vas a poner esa playera de San Cristóbal porque la corriste, ¿sí? Si no la corriste, no la puedes usar. No hay moralidad para eso, y mucho menos una medalla. Sí, son valores, son principios. Pero yo creo que lo que se ha hecho inclusive con esta carrera, cuando llegó, varios levantamos la voz, es verdad. Varios dijimos, queremos conocer primero la carrera, queremos ver qué trae, quién va a medir, cómo está organizada, dónde se va a hacer. ¿Quién la respalda? Sí, quién la respalda, tratando de evitar precisamente un fraude. Y como dijiste, los de Coaxa merecemos carreras de calidad. Tenemos el lugar, el espacio, un malecón precioso, que ya no le pide nada al de Veracruz, y que se puede organizar así como ellos tienen su 21K, que vamos a correr ahora todos. El 18 de enero, sí, ahí está. ¿Sí? Y también su carrera de 10 kilómetros nocturna, muy bonita también. Sí. Yo creo que Coaxacualco fácilmente puede tener ese tipo y esa calidad de carreras. Y bueno, también proponerle aquí a esta mesa redonda y mesa de amigos y de corredores, que le vamos a echar ganas para sacar este mes la carrera del Pavo, Rocío. El apoyo y todo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero es una carrera tradicional, lo decía Gabriel, de muchos años, no he tenido yo oportunidad de correrla, pero algo tenemos que hacer, porque no podemos dejar perder esa bonita tradición. Creo que como corredores unidos podemos enarbolar esta causa ahorita, y que las autoridades vean que también nosotros podemos, y que vamos a apoyar para sacar adelante esta carrera. Bueno, como bien estamos hablando de las medallas, de las playeras, mi idea era mejorar las playeras, que ya no fueran de algodón, que fueran de Dragfit. Entonces, obviamente volvemos, es más el dinero, esto es para una causa, ahorita la iglesia está construyendo, entonces no tenemos unos fondos para mantener lo que es hacer la carrera. Entonces, por eso fue que se decidió ya no hacerla, porque no juntamos lo que quería. Entonces, ¿por qué? Porque yo soy la única del grupo que corre, entonces sí quería yo darle algo mejor al grupo, algo bien a los corredores, por el hecho de que sí veo que hay gente que la pide, que está entusiasmada, pero sí me hubiera gustado más darles lo mejor, como estábamos comentando. ¿Por qué? Porque también yo soy corredora, y como bien hablamos, ay, estoy pagando este kit y trae nada más esta playerita, trae este número así, trae, entonces es lo que yo quería, dar un mejor sí, un mejor auge, y que obviamente que Coaxa tenga un buen una muy buena carrera, y que tengamos un buen sabor de carrera, más que nada. Claro, pero también lo decía Gabriel, sabemos como corredores también que hay causas loables, importantes, y como corredores estamos también llamados a levantar esas causas, a apoyar esas causas, y en ese sentido no ponernos en el plan exigente, sino sabiendo que vamos a apoyar una causa y que la carrera es nuestra, sentirla como nuestra, ¿no? Y es lo que nosotros queremos. Adelante, Pascual. ¿Alguien más? Creo que se nos está terminando el programa, pero quisiera hacer una propuesta, dejar la propuesta al aire. Como Coaxa Runner quiero hacer la propuesta, sí, de organizar nosotros como clubes una carrera, un medio maratón aquí en Coaxacualco. Ya conocemos las exigencias, ya conocemos los requisitos, ya estamos viendo la experiencia de otros, que sea así como Veracruz tiene su carrera, hay un club que hace las carreras allá, sí, pues aquí, entre todos que somos, que estamos teniendo experiencia, y que ya incluso, como Beba, que ha ido al extranjero, y esperamos pronto seguirla por allá también, organizar una carrera que sea
digna y que sea un ícono de Coatzacoalcos. Yo dejo la propuesta en el aire, yo espero que esto sea un inicio, una punta de lanza. Claro que sí, claro que sí. Y que nos podamos reunir, así como hoy fue aquí en este programa, tal vez en un desayuno, en una cena, platicar, claro, ver cómo organizamos una carrera y sin protagonismo, sino simplemente como somos todos. Somos un grupo de todos que amamos correr, ¿no? Yo creo que así como Cuatza Runners, igual Manatí me está en esa disposición, Wellness ni se diga, igual un saludo a Juan, dueños de la calle, bueno, ahorita con Gabriel ahí a la cabeza, y Tigers con Roberto. Por favor, Roberto, antes de despedir el programa, nos gustaría escucharte. ¿Qué esperamos de Tiger Runners también para unirse a esta comunidad de corredores? ¿Cuál es el sentido y la solidaridad con estas causas de parte de Tiger Runners? Bueno, de parte de Tiger Runners, yo al hablar por Tiger, pues hablo por todos los compañeros que estamos integrando Tiger Runners. De nosotros pueden esperar toda la disposición en cuanto a la organización, el jueceo. Yo tengo experiencia en cuanto a organización de eventos deportivos. La parte del jueceo también, cualquier, ahora sí que cuestión, si yo no los puedo ayudar, pues ya entonces haría el comentario. Pero sí, hay toda la disposición, conmigo, con todos los compañeros del grupo de Tiger Runners, y nos sumamos a ustedes también para que podamos organizar esta carrera que se menciona de 21 y pues se pueda promover el deporte también. Claro. Muchas gracias por estar aquí y haber aceptado la invitación, Roberto. No, gracias a ti, Paco, por invitarnos nuevamente. Anita Turrubiates de Wellness, ¿algo más que quieras decir antes de despedir el programa? Pues muchas gracias por la invitación nuevamente, es un placer convivir con todos ustedes. Algunos no los conocía, mucho gusto en conocerlos. Por parte de la familia Wellners, pues todas las personas están abiertas a participar con los Wellners. Tenemos horarios de corrida muy variados, hay un grupo que sale en la mañana, hay grupos que salen en la noche, lunes, miércoles y viernes. Pues como decía aquí el compañero, ¿no?, a aplicar la fuerza en el gimnasio, pues tenemos el Wellness Factors, cordialmente invitados, claro que sí. Claro. Tenemos el coach de Juan, Abril, la nutrióloga, contamos con el apoyo de todos ellos, y realmente Wellness Factors organizó una carrera de 21 kilómetros este año. Sí, muy bonito. Sí, realmente fue entre amigos. Sí. Las medallas y lo que se dio, pues fue simbólico, no se cobró, no hubo un costo excesivo, nada más fue como una muestra de que Wellners podía correr 21 kilómetros, no importaba tu peso, no importaba tu condición, más que el deseo de hacerlo, entrenar, obviamente, haber tenido un plan de entrenamiento previo que nos ofreció el coach Juan, un apoyo nutricional de Abril, y pues hubieron personas que tenían exceso de peso, que tienen sobrepeso, muy notorio, y sin embargo pudieron hacer el recorrido de 21 kilómetros. Eso nos demuestra que no es falta de, no hay límites para hacer una carrera de ese tipo, ¿no? Entonces, si Coatzacoalcos pues empieza a organizar carreras en grupo, con todos los grupos que tenemos integrados aquí en Coatzacoalcos, pues obviamente Wellners va a estar a la cabeza. Tenemos también ahí. Tenemos el éxito ahí garantizado. Así es, exactamente, y la experiencia, ¿no? Entonces, claro que sí, con mucho gusto, yo creo que todo el apoyo por parte de Juan y de Abril y Wellness Factors. Muchas gracias por Paco, por la... Nosotros, Anita, y a Wellness Factors también un saludo. Pascual, antes de irnos... Yo te agradezco nuevamente la invitación y a mis compañeros de los clubes, de verdad que es un orgullo estar con ustedes aquí. Y Coatza Runner deja la propuesta en el aire, la invitación para que nos reunamos ya fuera del programa, platiquemos esto, a lo mejor alguna fecha, cómo le podemos hacer, qué bueno que tenemos a los Tiger con la experiencia de jueceo, la experiencia de ustedes, la experiencia de Rocío tantos años en las carreras, la experiencia internacional de Beba, yo creo que podemos hacer una carrera digna y la experiencia que ya tuvo Wells también de su carrera de 21. De hecho, teníamos una, ¿se acuerdan? De 21 en 21, de diciembre. Sí, también. Tal vez aprovechar la experiencia de esas personas que organizaban esa carrera. Vamos a buscarlos. O sea, vamos a integrarnos. Así ¿sí? es. Y yo creo que juntos podemos darle un prestigio a Coatzacoalcos. Claro que sí, Pascual. Beba, mucho éxito en la cuestión administrativa, en la cuestión municipal, ahí con las autoridades. Haz valer nuestra voz como corredores. Y te agradezco muchísimo otra vez tu disposición para venir al programa. Sabemos que vienes saliendo de una lesión y de todo lo que se sufre como corredor estando lesionado, pero qué bueno que vienes también a participar y a nutrirte también del buen ánimo que sabes que tenemos como corredores todos aquí, ¿no? No, hombre, Paco, muchas gracias. Para mí también es un gusto estar de nuevo contigo.
con todos los de los otros equipos, conocerlos también, porque yo también no los conocía muy bien, y pues nada, volverlos a invitar también a que realmente hagamos algo, que realmente nos sumemos, que no se quede en esta plática, tanto para hacer valer nuestros derechos como corredores, como para también apoyar esto, ¿no? Otras causas, y si se puede crear una bonita carrera de 21, yo creo que todo el equipo Manatí estamos con esas ganas y de apoyar, ¿no? O sea, claro, creo que todos coincidimos en que lo más bonito de la corrida es conocer y hacer familias, ¿no? De gente. Ahorita es muy padre vernos a todos y todos corriendo y saludarnos, y la verdad es que en lo que Manatín pueda ayudar, pues ahí vamos a estar. Gracias, Bebo, otra vez por estar aquí. Y sí, lo importante que cada uno de los que estamos aquí representan a un grupo que está atrás de ellos. Y bueno, igual un gran saludo a la gente de Quetzalcóatl, que nadan todos los domingos, pero que también son corredores. Rocío, ¿algo más que quieras agregar? Pues principalmente muchas gracias por tu invitación, y pues exactamente sacar a flote todas estas dudas, todas estas preguntas que tenemos tanto como corredores y como organizadores. Que tengamos una muy buena carrera y que se hable mucho de esa carrera aquí en Coaxa. Muchas gracias, Rocío. Por comentarme. Y Gabriel, para terminar con Gabriel, ¿algo más que quieras agregar, Gabriel? Pues bueno, darte las gracias por la invitación, gracias a todos por sus aportaciones, me llevo bastante aprendizaje también. Y bueno, lo que es Dueños de la Calle, que es un grupo no de delincuentes, ya lo hemos aclarado antes. Sí, pero tienen un nombre un poco raro, Dueños de la Calle. Raro, pero no somos delincuentes. Está dispuesto también a participar en lo que se necesite. Tenemos una plataforma de muchos corredores y de muchos invitados, amigos, porque nosotros nos dividimos de distintas maneras. Tenemos los que estamos activos, los que son invitados, los que son parte, pero no están totalmente activos. Y pues ya tenemos un grupo bastante, bastante numeroso. Y bueno, yo sé que puedo contar con la participación de todo mi equipo. Puedo poner en la mesa el decir que Dueños de la Calle participa en esta iniciativa de que podamos hacer algo juntos. Y bueno, queda también el apoyo para lo que necesiten en las distintas organizaciones. Como Dueños de la Calle hemos apoyado a algunas carreras ya, porque también tenemos por ahí algunas cositas donde podemos nosotros apoyar. Y bienvenido todo lo que sea en pro del running. Bueno, vamos para adelante juntos. Y como lo platicamos alguna vez, esta es una familia de familias. Entonces sí, aquí no hay envidias, aquí no hay egoísmos, aquí no hay nada de distanciamientos. Cada quien corre su propio ritmo, con sus propios tenis, y bueno, lo disfrutamos todos juntos, y es un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias a Gabriel Millán, a Rocío Rosas, a Beba Comese, a Pascual Vázquez, a Anita Turrubiates y a Roberto Hernández. La verdad que un gran grupo de amigos que asistieron a este llamado de Por Vida para tomar esta bonita mesa de trabajo, pues diría yo, una bonita mesa de opinión, un gran panel. Y bueno, pues desgraciadamente el tiempo nos ha ganado, nos llevamos un poquito más de tiempo de los programas que normalmente los tenemos habituados. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, se nos fue el tiempo volando. Y bueno, pues por mi parte es todo. Nuevamente mi agradecimiento a la licenciada Azucena Rosado, a mi amigo Pepe Arana, productor en los controles. Esto ha sido De Por Vida, más deporte, más vida. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche, ya casi cerrando la temporada de Por Vida. Nos vamos en diciembre, regresaremos en enero. No se pierdan los últimos dos programas. Hasta la próxima, amigos. Este 14 de diciembre, camina, trota y corre 3, 5, 10 y 21 kilómetros. Medio Maratón MX en Coatzacoalcos. Informes e inscripciones en www.mediomaratón.mx y en Facebook Medio Maratón MX. Últimos días de inscripción. No te quedes fuera. Medio Maratón MX, la mejor carrera del año.